Bien, entonces, ¿el grupo quiere por competencias o quiere que sea por promedio? Ya no escucho nada. Por promedio. Por promedio. Por promedio. 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 ¿Y no se arrepienten? No. No. ¿Saben qué es lo malo? ¿Qué? Que si acepto que sea por promedio, pobrecitos de los que sacaron cero. No, proyecto. Java application. Vamos a guardarlo en su carpeta correspondiente de seguridad. Y vamos a ponerle RCA, ejemplo, con librería. Profesor, creo que somos 5 y B7. ¿No eran el 8? No, somos el 7. Ahorita lo muevo. Éramos hace mucho tiempo el 8. Ya no. Ahorita lo muevo y ya. ¿Se ve? Sí. Bien, vamos a empezar primeramente por las librerías que vamos a ocupar. Import Java punto security, import Java punto crypto, y les acabo de mandar un archivo que es un punto jar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a agregar ese punto jar. Agregar librería. Bueno, no es cierto. No, y no era. Agregar jar. Y ese jar lo tengo por acá. Politécnico. ¿Dónde está Politécnico? Seguridad. Mira, hack inético y hack track. No, eso no es de ustedes. Sí. Y vamos a ocupar el BC Provide extensión JDK. Este jar nos va a ayudar a generar números todavía más grandes. ¿Estamos de acuerdo que ya empezamos a generar números relativamente grandes con el RCA de forma normal? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora lo que queremos es generar números todavía muchísimo más grandes para que se le agregue seguridad. Así que por eso vamos a utilizar import java.org. ¿Qué? ¿No me la detecto? ¿Por qué no me la detecto? Aquí está. Bouncy Castle. ¿No me quiere? No me quiere. A ver si en el Java. A ver, con solo org. Sí, ahora sí, gracias. Bouncy Castle. Y vamos a utilizar el, y vean que tenemos diferentes. El X509 nos sirve para las firmas digitales. Ese punto mat es para poder tener números muchísimo más grandes que los que estábamos ocupando. Así que ahorita vamos a ocupar el JCE punto provide punto bouncy castle provide.
esta librería nos ayudará a generar números más grandes y agregar padding para la aplicación del algoritmo de RCA. Así como ustedes buscaron que existe la librería en Node de RCA, esta es también una de tantas librerías de RCA, pero nos ayuda a generar, reitero, elementos más grandes. ¿Entendido? ¿Alguna duda? Bien, lo primero que tenemos que hacer es agregar el provider, que en pocas palabras es el algoritmo. ¿Sí? Así que le vamos a decir security. Punto. Y vamos a agregar el nuevo provider. ¿Quién es el nuevo provider? Literal, new Bouncy Castle. ¿Por qué? Porque por defecto security, la clase security no tiene ese nuevo proveedor de servicios. ¿Estamos de acuerdo? Así que con esto lo que estamos haciendo es cargar el nuevo proveedor del servicio del algoritmo. Nos manda error, pues porque, ¿qué dice? Tenemos que agregárselo a qué, a una variable, que lo vamos a hacer ahorita, porque si le damos aquí nos va a salir más errores, porque pues no hemos hecho nada. ¿Ven? Así que así déjenlo. ¿No será más bien por el constructor? ¿Cuál constructor? Si lo estamos haciendo en el método main. Ve, te está diciendo, no se ha retornado ningún tipo de qué, de elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que ahorita, y aquí me hace falta una cosa, es el método. Exacto. A eso me refería. Luego, vamos a empezar con sound. Y vamos a poner uno. Creación de llaves públicas y privada. Recordemos que en RCA necesitamos una llave pública y una privada, lo que sería E y D. Para eso tenemos que crear el tamaño de las llaves. ¿Sí? Así que vamos a empezar con key par generator, que es para la creación de las llaves. Key gen va a ser igual a mi keypar generator. Y aquí le tengo que decir punto el tipo de instancia que vamos a ocupar, que en este caso es una instancia de tipo RCA, coma, y le agrégale el tipo de proveedor, que es Bouncy Castle. ¿Sí? Y aquí me dice que tenemos que agregar aquí throws exception. Y ya está. Ya que vamos a generar las llaves, ahora tenemos que inicializar las llaves. Para eso tenemos que recordar que en RCA nos
sugiere llaves de 1024. ¿Lo recuerdan? ¿O no? Sí. Entonces, simplemente le decimos keygen. Punto. ¿Qué es lo que quiero? Pues inicializar. Y ahí nos dice el tamaño de la llave de 1024. Podemos hacer llaves más grandes. ¿De qué va a depender? De nuestro procesamiento y tamaño de la RAM. ¿Entendido? Entonces, vamos a empezar con keypar, claves RSA, va a ser igual. Y le digo que las genere a partir de ¿quién? De mi keygen. Punto. ¿Qué quiero? Genérame las llaves. ¿Vale? Y ahora determino mi llave pública, determino mi llave privada. Para mi llave pública, nada más es public key, clave pública, va a ser igual a mis claves RSA. Punto get public y la privada va a ser obviamente private key, clave privada, clave RSA punto private. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda ahí? Desde el 2006, estos paisajes fueron declarados patrimonio mundial. Pero debajo de estos agaves, sus condiciones fueron invaluables. ¿Dudas? ¿No? Perfecto. ¿Para qué nos iban a servir estas llaves? ¿Pública qué hace? Este tipo de documentos que realidad son conocidos en esta región como los chimotones. No sé. Le pregunta a los demás. Cifra. O descifra. Recuerden que solamente una de esas llaves va a servir para cifrar y la otra para descifrar. ¿Cuál es la diferencia? La llave pública, tú literalmente la haces pública. ¿Qué significa? Se la pasas a todos. Miren, aquí está la llave, toma. Que eso es lo que se ocupa principalmente para los servicios web. Cuando tú entras a tu correo de Office, por ejemplo, que tiene el Politécnico, tú tienes una llave privada. ¿Quién es tu llave privada? Contraseña. Tu contraseña. Pero hay una llave pública, que es la que ya trae el propio proveedor. Porque tú no ves tus mensajes cifrados, ¿o sí? Tú ya los ves descifrados. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Por eso, la llave pública la haces pública. Cualquiera la puede ver. Entonces, cualquier persona que quiera entrar a crear una cuenta, pues ya tiene por defecto una llave pública. Pero para que vea sus datos, empieza a tener una llave privada. Por eso se ocupa mucho en certificados, en llaves para las firmas electrónicas. SOAT 2. Introduzca el texto a cifrar. Porfis. Máximo 64 caracteres. Vamos a ver por qué máximo 64 caracteres.
Porque en realidad podemos hacer que tenga mayor cantidad de elementos, pero ahorita vamos a ver por qué. Para eso otra vez necesitamos un buffer de bytes. Entonces voy a mandar a byte, que es un arreglo de un buffer plano, que va a ser igual a, ¿qué voy a hacer de aquí? Pues voy a leer la línea, ¿no? Leer línea que viene por parte de system.i. ¿Qué es leer línea? Es un método, ¿no? Que ahorita lo vamos a checar. Entonces vamos a empezar con el paso 2. Crear el cifrador de RCA. Y vamos a poner una nota gigantesca. Y vamos a decirle Bouncy Castle no funciona en modo ESB, ya que no divide el mensaje en bloques. ¿Sí? Significa que toma el flujo de el texto y cifra bit por bit. ¿Entendido? ¿Sí entendieron eso o no? Entonces vamos a mandar a cipher. Va a ser mi cifrador. Es igual a cipher punto get instance. Y en esta instancia vamos a pasar dos argumentos. El tipo de algoritmo y bouncy castle. Para que sepa que estamos haciendo un ciframiento a partir de bouncy castle. Y lo único que vamos a decirle es cifrador. Punto init y tenemos que pasar ¿a quién? Tenemos que pasar dos elementos. El primer elemento es el modo de encriptar, que es cipher punto encrypt mode. Y el segundo, la llave. ¿Quién es la llave con que vamos a cifrar? Vamos con la clave pública. Entonces, lo único que hacemos es system.println y nos va a decir 3. Cifrado con llave pública. Los puntos. Entonces, byte, que viene de un buffer cifrado, va a ser igual a cifrador.define. ¿De quién? De mi buffer plano. Shout. Y vamos a poner aquí texto cifrado. Dos puntos. Y vamos a crear un método que va a ser mostrar bits. Que vienen por parte del buffer cifrado. ¿Estamos de acuerdo? Así que creamos el método. Y por último vamos a poner salt. Y vamos a poner una carita. Fin del cifrado. Ahora vamos a descifrar.
con privada. Para eso le digo cifrador punto init cifer punto decrypt con clave pública, no, clave privada. Como vamos a descifrar, entonces sout y nos diga 4, desciframos con la llave privada. Para eso vamos a obtener un byte que viene por parte de un buffer descifrado, que va a ser igual a mi cifrador punto to final por parte del buffer cifrado. Sout texto descifrado, dos puntos, y volvemos a mandar a llamar a mostrar bytes. Pero ahora, ¿con quién? Con el buffer descifrado. Sout. Y se logró. Ahora veamos qué pasa si ciframos con privada y desciframos con pública. ¿Va? Entonces, otra vez, cifrador punto init cifer punto encrypt. Y aquí va clave privada. ¿Estamos de acuerdo? Copio. Pego. ¿Y aquí qué voy a hacer? Pues obviamente, esto ya no lo necesito así. Aquí va a decir, en lugar de 3, va a ser 5, cifrado con llave privada. Y sigo haciendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro. Ahora la privada. Ahora la pública. Entonces, cifrador. Punto init. Cifer. Punto. Decrypt con la clave pública. Copio. Este va a ser 6. Desciframos con la llave pública. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, eso es todo. Ahora con los métodos que creen. Vamos primero con el método que se va a encargar de leer la línea. Para eso vamos a ocupar aquí un input string que viene por parte de la entrada y vamos a agregar la excepción. Throws. Exception. Borramos todo esto. Pero no lo vamos a hacer privado, lo vamos a hacer público. Public static byte, leer línea de input string punto. Y vamos a decirle byte, que va a ser mi buffer 1.
va a ser igual a un nuevo byte. Y vamos a dar una lectura de cada 1000 bits al texto que se está ingresando. Estamos un entero igual a 0, que va a ser para un contador. Y vamos a necesitar a byte, que va a ser para contar cada uno de los caracteres. Así que C lo voy a convertir desde un byte en punto read. Entonces, mientras C sea diferente de un salto de línea, y sea menor que los 1000, significa que lo va a leer. ¿Estamos de acuerdo? Y espera, aquí no es con doble, aquí es con simple. ¿Qué es lo que vamos a leer? Mi buffer 1 del iterador, que va a ir contando, va a ser igual a C. Y de ahí le voy a decir que C va a ser igual, otra vez un byte, que viene por parte de la entrada que está leyendo. Y lo incremento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera lectura. Después de eso, ¿qué le vamos a decir? Vamos a tener otro byte, que va a ser un arreglo, que va a ser mi buffer 2, que va a ser igual a un nuevo byte, que viene por parte del tamaño de i. For j igual con 0, hasta que j sea menor que i, j más más. ¿Qué va a pasar? Mi buffer 2, a partir de mi iterador j, va a ser igual a mi buffer 1 de mi iterador i, ¿no es cierto? J también. Y aquí en retorno, al buffer 2. Aquí está la lectura de cada 1000 bits y su transformación para tener bit por bit. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el último que va a mostrar los bytes, public, que me muestre los bytes, que viene a partir de un buffer. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser cifrado, también puede ser el descifrado. Entonces, simplemente le voy a poner system.out.write. Y va a ser el buffer desde 0 hasta el tamaño del buffer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Una serie de modificaciones a los funerales del cuarto, vinculado este con la asignación del
Creo que no. Vamos a ver. Introduzca el texto que quiere. Había una vez un patito que decía miau, miau, miau. Y tenía dolorcito. Aquí está el cifrado. ¿Sí lo ven? Pero vean la diferencia cuando es público a cuando es privado. Mucho más seguro en público, ¿no? Vamos a agregarle un salto de línea porque se ve feo. No, murió mi Hugo. Así, este médico entró en una lista que no deja de crecer y que rebasa los 820 mil mexicanos recuperados en enfermedad. Sin embargo, las huellas del virus SARS-CoV-2. Y vamos a ver qué pasa si aumentamos el tamaño de la llave. ¿Estamos de acuerdo? Había una vez un patito que decía miau, miau, miau y quería pan. Todo esto es la llave cifrada. Aumentó considerablemente. Pero vean el tamaño de la privada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Alguien de ustedes puede poner aquí, porque no tengo yo aquí el teclado numérico, puede poner corazón? Gracias. Había una vez un patito que decía miau, miau y tenía un... ¿Creen que vaya a morir? Sí. Está dentro del ASCII, ¿no? Está dentro del ASCII. Pero cuando lo descifra ya no lo descifra. ¿Pero sí? Y además no sé por qué aquí mandó un enter. ¡Uf! A ver otra vez. Tal vez por eso no pudo. Había una vez, porque sí puede con el corazón. Qué chido, tiene una flecha. Está chido, ¿no? ¿Dudas? Entonces caracteres de ese tipo no puede cifrar. Sí puede cifrarlos,
¿Pero por qué no aparece el corazón? ¿Qué tengo que agregarle? ¿Qué es el corazón? ¿Un símbolo? Entonces tendría que agregarle ¿qué? Simbolitos. No. Para eso existe el UTF-8, ¿no? Para ciertos símbolos. ¿O a quién? Se les enseña en cuarto. ¿Se acuerdan o no? No, la verdad no. Era para el HTML, ¿no? Pero es que no me acuerdo cuál era. Hizo. ¿Qué número? ¿Tres? ¡Sácate! ¿57? No, pues ahora tendrán que buscarla, ya que ni se acuerdan. Soy no, chiquito. Sácate con todo chiquito. Ahora, ¿creen que esto, estas llaves, las puedo exportar? Porque yo que recuerde, hay algo que se llama una cierta llave que ocuparon conmigo en cuarto para su Jeep Hop. ¿Lo recuerdan o no? ¿Lo SSH? Para el SSH. Y se acuerdan que tuvieron que descargar un archivo y tuvieron que generar una firma. Y venía un numerote. ¿Sí o no? Sí. Todo está claro ahora. Acá era en dónde, en settings. SSH. ¿Se acuerdan de esta cosa, no? Que a algunos de ustedes les costó trabajo. Y miren, ¿qué dice aquí? Ya. ¿Sí o no? Sí. Cuando generamos esta llave, está también hecho con RCA, pero se le agregó, en lugar de que tuviera Bouncy Castle, ¿se le agregó qué? Cha. Cha. Y se exportaron en archivos, porque yo puedo exportar esta llave en un archivo. Así que creen que vamos a hacer la siguiente clase referente a esto. Para que puedan ser... ese archivito. Exacto. Y para que yo pueda visualizar qué es lo que dice la llave, recuerden que les dije cómo podemos hacer que se visualice. Porque así no le entendemos nada. Pasándolo a pase 64. Codificándolo. Oh. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Utilizamos para AES base 64 y también con DES. Pero si recuerdan, aquí les dije que había uno que se llama 500 ¿qué? Al iniciar. ¿56? 509. No, no, casi. El 509 nos va a servir para poder codificar este tipo de llaves. Y las van a ver bien lindas y kawaii. ¿Dudas de lo que acabamos de hacer? Uf. ¿Dudas? Uf.
Ahora, ¿qué pasa si yo me excedo del tamaño? Porque no me hemos excedido de los 64, ¿estamos de acuerdo? Durante este mensaje también se refirió al asilo político que se le dio a Evo Morales, quien fuera presidente de... Creo que ya me excedí. Se habló del proceso para renovar la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué te dice? México reconocerá un mando mayor porque el presidente López Obrador ha insistido que esto será hasta que concluya el proceso para renovar la presidencia de Estados Unidos. Estamos hablando de 2021, pero así se refirió a la política que dio el país. No tenemos conflicto con ningún gobierno en el mundo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El bloque de RCA es demasiado pequeño para el mensaje que se envió. Como estamos ocupando este tipo de proveedor de servicio, que es Bouncy Castle, y al no poder generar bloques, porque por eso lo pusimos aquí, no funciona en modo de bloque. Y como cifra bit por bit, solamente tiene un tamaño del buffer definido. Y ese tamaño de buffer es de 64. Entonces, si nosotros queremos ocupar esta cosa para bloques más grandes, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Dividir el mensaje en bloques? Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Yes. Tendría que tomar mi buffer, establecer su tamaño, ya que establecí el tamaño, dividirlo en bloques de 64, para que después hiciera la lectura de elemento por elemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda? No. Duda. No. ¿Qué les pareció? Entonces recuerden, el RCA podemos cifrar con clave pública y descifrar con privada. O cifrar con privada y descifrar con pública. ¿Qué diferencias podemos ver? El tamaño es diferente. Uy, creo que aquí me comí algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se murió? El gatito decía cuac, cuac. Ahí está. Tamaño contra el tamaño. La privada siempre va a ser más grande. ¿Cuánto creen que resista esta computadora? ¿Cuál es el siguiente? ¿4,000 qué? ¿No? El Departamento de Tránsito y Sistema de Automóviles recibió una visita sorpresa de dependencias estatales con la intención de realizar pruebas para practicar exámenes toxicológicos a sus integrantes. Esto generó malestar entre los uniformados. Hasta que explote. Una carita. ¿Cuál es el siguiente? 8,000 qué. 192, ¿no? Pero vean cómo se tarda. ¿Sí ven eso? Sí. Ya se empieza a tardar para generar las llaves. Ahí está procesándolo.
Vamos a ver si esta compu aguanta. Porque no es la gamer. Text. Uy, F. Ahí está, ya dejó. ¿Pero vieron cuánto tardó en generar las llaves? ¿Estamos de acuerdo que está grandecita? Y ya no le sigo con el siguiente. Ándele. ¡Nel! ¡Es mi compu! Queremos que la computadora del profesor explote. No, es mía de mí. Si fuera si no, de la escuela, no hay problema. Si no, ¿con qué nos va a dar clase? Hay que hacerla en la escuela. Por eso, si fue, la de la escuela no hay problema. Tenemos otras 24 que aguantan. Pero no, aquí somos pobres, pobres. Y la gamer, pues para jugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre más grande sea la llave, más va a tardar en generar los números. Ya vimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y obviamente, entre más grande sea la llave, más seguro es el algoritmo. ¿Pero qué le estamos quitando? Rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas? Uf. ¿No hay dudas? Va.